Estamos mirando el Salmo 23, un salmo que ha inspirado a millones a lo largo de los siglos y que seguramente trae ánimo, trae quietud, trae consuelo a nuestra vida en este tiempo. Yo quisiera volver a mirar el texto, pero quiero detenerme en los verbos que describen las acciones del pastor a nuestro favor. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Si yo tomo estos verbos y los separo, y los leo como una lista de acciones por parte del pastor, me da una idea del asombroso cuidado de Dios hacia la vida de los suyos. Provee, aquieta, conduce, restaura, guía, acompaña, alienta, agasaja, unge, bendice. Otra manera que podemos nosotros entender el impacto de estos verbos es pensar en las condiciones que intentan resolver estas acciones por parte del pastor. Es decir, las situaciones que existirían si el pastor no interviniera en nuestra vida. Situaciones de ansiedad, desorientación, quebranto, soledad, confusión, miedo, desánimo, abandono. Cuando leo esas condiciones, esas situaciones, quizás esté describiendo algunas de las sensaciones que estás viviendo en estos días, que estamos viviendo juntos en estos días en el cual necesitamos estar aislados y el mundo que conocemos está en un estado irreconocible. En medio de esa situación, qué bien que nos hace recordar que tenemos un pastor que interviene en cada una de las situaciones de crisis que nos pueda afrontar. Este pastor cumple lo que le anunció a los que estaban en exilio, los israelitas que habían sido desterrados y que anhelaban volver a su propia tierra. Por medio del profeta Jeremías, el Señor les habló a estos desterrados y les dijo: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Tenemos un Dios que es abundantemente generoso con nosotros,
Así lo expresa el salmista cuando declara: Oh Señor, hasta los cielos alcanza tu misericordia y hasta las nubes tu fidelidad. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu bondad! Por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Ciertamente contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y creo que esto es lo que tenía en mente Jesús cuando le dijo a los que habían creído en él: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no es un Dios amarrete, no es un Dios mezquino. Dios es un Dios que se deleita en hacerle abundantemente bien a sus hijos. Y seguramente que eso es lo que inspiró a David a cerrar este Salmo 23 diciendo: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Que sea esta también tu convicción, mi convicción en estos tiempos. Dios te bendiga.